Bueno, ¿qué tal, amigos? Vamos a ver ahora un poco de tema de frenos, ¿eh? Tema de frenos de automóvil. Bueno, también sirve para motocicletas. Se trata de una herramienta específica para las tuberías de freno, para los racores de freno, conocidos como racores de freno, ¿de acuerdo? Son un juego de llaves. Podéis ver, es un juego de llaves de doble boca. ¿De acuerdo? Abiertas. Si os fijáis bien, tienen el interior es hexagonal y aquí tienen una abertura, lógicamente, para poderla introducir sobre el tubo de lo que estemos trabajando, es decir, una tubería de freno, una tubería de combustible, de agua, en fin, lo que el trabajo que estemos haciendo. Si os fijáis, esto, aunque alguno puede pensar en utilizar una llave de estrella y cortarla, si os fijáis, es mucho más gruesa que una llave de estrella normal. A ver si aquí tengo alguna y os la muestro. Como podéis ver, esta es una llave 17. Como podéis ver, el grueso es notable. ¿Vale? Hay una diferencia notable. Son hexagonales. Si os fijáis bien, aquí hay un comienzo para una de las caras, los dos extremos. ¿De acuerdo? Fijáis bien. Tienen un cuerpo de la herramienta muy robusto y una inclinación que aproximadamente son unos 15 grados, como esto es típico en todos los tipos de llaves de doble boca o las llaves combinadas, por ejemplo. Este ángulo suele ser entre 5 y 15 grados aproximadamente. En este juego es un poco más acentuado, de 15 grados. ¿De acuerdo? Son de cromo vanadio, acero resistente. Y bueno, como os digo, no puede faltarnos en nuestra caja de herramientas. ¿Por qué? Pues porque las tuberías de freno en este tamaño no, pero por ejemplo en el tamaño de 8 y 9 milímetros, pues se dañan con una facilidad tremenda, como ya sabréis algunos. Y bueno, pues una vez que se han dañado las caras, ya no entra ninguna llave y ya tenemos un problema, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos evitarlo? Utilizando la herramienta adecuada, como siempre, este tipo de herramienta que está específicamente diseñada para maniobrar las tuercas de las tuberías de freno, servodirecciones, combustible, etcétera, etcétera. Todo lo que aquel tipo de línea hidráulica o neumática que vaya fijada con tuerca, con racor, ¿vale? Pues este tipo de herramientas es la que necesitamos, ¿de acuerdo? Este en concreto es el juego de la marca BGS Technic. Como sabéis, es un importador que tiene herramientas de una relación calidad-precio bastante aceptable, bastante buena. Viene en un práctico estuche de nylon resistente donde las podremos guardar cuando no las estemos utilizando y viene clasificada con sus números. En concreto, este set trae la 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y la 18, 19. Son los tamaños más usuales que se podemos encontrar en los automóviles de hoy en día. ¿De acuerdo? Pues, amigos, no sé qué más puedo contaros. Es decir, son de acero, estampado, si no me equivoco, bastante resistente, alta calidad y no puede faltarnos como de costumbre. Así que nada, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda podéis dejarme vuestras cuestiones en los comentarios. Y nos vemos en otro vídeo. Pues nada, chao, chao.